Bienvenidos a Evasión. Bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. En el programa de hoy, recorremos el país de los Pirineos sobre dos ruedas. Charlamos con José Antonio Hermida, el campeón del mundo de mountain bike, descubriendo un biker muy polifacético. Y nos vamos a Benasque para vivir una actividad llena de adrenalina. Empezamos a disfrutar de nuevo al aire libre. ¿Nos acompañas? Andorra Bike Tracks es la ruta por etapas en mountain bike por las pistas y senderos del país de los Pirineos. Los recorridos han sido ideados por bikers locales para disfrutar de los paisajes y las experiencias que Andorra puede ofrecer. Una aventura por el Pirineo en estado puro. Los ciclistas siguen la ruta mediante los tracks que la organización manda a los clientes y ellos mismos se descargan en su GPS o bien en el GPS de la organización que les puede alquilar si no tienen propio. Y otra opción sería la de un servicio de guía, un guía profesional, que guiaría a los clientes durante los días de ruta. El tipo de terreno que encontramos durante la ruta es un tipo de terreno muy variante durante los días de ruta. Ya puede ser más pista ancha y tranquila, luego sitios más rotos, otros con raíces. A un tramo de bike park de la zona de Vallnord, de Pal. Bueno, en general es bastante variante. La ruta Andorra Bike Tracks parte y llega desde Encamp, desde el punto geográfico del epicentro de Andorra, y se puede plantear en tres o cuatro etapas. En función de la duración de etapas, pues el recorrido sería de 150 a 180 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de entre 5.500 y 6.500 en total durante los 3-4 días de durada de la ruta. La ruta ha sido muy positiva, me ha gustado mucho, transcurre por terrenos muy diferentes y variados, en un entorno espectacular, idílico. Yo vengo a menudo a competir en Vallnord y hoy pues subir hasta el pic de Cubils y bajar hasta la Massana unos 1.200 metros de desnivel negativo ha sido espectacular. Volvería a repetir otra vez, encantada. La Andorra Bike Tracks me ha parecido una ruta espectacular, ya que haces una ruta por la montaña con unos paisajes brutales. Y yo tenía experiencia en triales cuando era joven, de hacer competiciones aquí, pero realmente he descubierto una Andorra muy distinta, donde puedes hacer rutas muy, muy buenas con la BTT. La mejor época del año para hacer la Andorra Bike Tracks sería desde mediados de mayo, cuando la nieve ya está prácticamente derretida, y hasta mediados de octubre, noviembre, depende de las primeras nevadas que lleguen, hasta que la nieve lo permite. Estamos satisfechos del resultado de los clientes, de las valoraciones de los clientes cuando se van al final de la ruta. Se van cansados pero satisfechos con los días de ruta que han disfrutado en el país de los Pirineos, en Andorra, tanto de los terrenos que han recorrido como los paisajes, como la atención que han recibido por parte de la organización desde que el momento que nos contactan por correo o por teléfono
con todo el tema de la inscripción hasta el momento que se van a sus lugares de origen. Hola, soy José Antonio Hermida, campeón del mundo 2010 y medallista olímpico, y aquí en Evasión TV os presento mis cuatro facetas y aún me quedan muchas etapas por recorrer. En mi carrera deportiva he tenido grandes momentos a recordar, evidentemente victorias. Pero sobre todo también hay un gran momento a recordar, fue ese bigote que me acompañó en el 2010. Un bigote que no es Vox Populi, pero que tiene una historia, un trasfondo muy divertido. Y es que ese bigote nació en una especie de apuesta con mis antiguos compañeros de equipo, Ralf Neff y Rudy Van Hout y Moritz Milac, alemán, holandés y suizo. Y bueno, donde decidimos todos dejarnos el bigote para correr el Campeonato del Mundo del 2010. Evidentemente, cada bigote era diferente y el suizo se dejó un bigote y al ser rubio no se le veía mucho, se lo tuvo que pintar con un rotulador permanente. El alemán era barbi lampiño, por lo que le salía mal y estructurado. El holandés le salió así 50%, y yo fui el único que conseguí tener un bigote decente y al estilo Mexican Mustache. Así que fue ese bigote que quizás me dio fuerza para ganar ese Campeonato del Mundo del 2010, que siempre había buscado y siempre había deseado en ganar. Y bueno, pues así me convertí en el campeón del mundo élite, único campeón del mundo español élite, y además el segundo campeón de la historia con bigote. El primero fue Ned Overeem en el primer Campeonato del Mundo de Mountain Bike, 1991, y el segundo, ahí tengo un poco de récord, en el 2010, que me acompañó el bigote. A partir de ahí, ese bigote se instauró como el sello o la marca de nuestra selección española de mountain bike para todos los grandes eventos. Paralelamente a la alta competición, y dado que soy una persona inquieta y me como las uñas, pues siempre he tenido hobbies que han permitido un poco desfogarme cuando estaba la alta competición. Y esos hobbies también han sido muchas veces parte de mi preparación, como es el esquí de fondo, el esquí de travesía, dado que tengo la nieve muy cerca en invierno al vivir en los Pirineos. Una vez acabada la alta competición, esos hobbies pues siguen manteniéndose como hobbies y cada vez me lo paso mejor. Incluso me da la posibilidad de poder reunirme otra vez con amigos que también han dejado la alta competición, como Samu Sánchez o Carlos Checa, y poder disfrutar pues de momentos en la nieve, como hemos podido ver en algún programa de Evasión TV, donde hemos hecho esquí de travesía para luego saltar con parapente o incluso hacer un esquí de travesía con algo de escalada. Por lo que, al ser inquieto, sigo siempre encontrando hobbies e inquietudes para desfogarme un poco, ya que la alta competición te hace adicto a esa adrenalina que luego siempre intentas buscar con otros deportes una vez has acabado tu carrera deportiva. 20 años en la alta competición, pues los retos siempre eran ser el primero, ser el mejor y estar el primero en la lista de los resultados. Pero últimamente, como soy un tipo facilón, pues cuando me llegan propuestas tan divertidas como la del 2017, cuando Purito Rodríguez me llamó y estuvimos hablando para poder participar en pareja en una de las grandes competiciones mundiales de mountain bike, como es la Cape Epic en Sudáfrica, me volvió a subir la adrenalina y fue uno de esos grandes momentos otra vez que vuelves a vivir el querer entrar otra vez a la competición y además hacerlo con un amigo y encima con el doble añadido de tener que formar a Purito Rodríguez, puesto que venía de una disciplina tan diferente como es la carretera, aún siendo ciclismo. Por lo que todos estos challengers y retos me motivan mucho, y sobre todo cuando lo haces con amigos, porque estos grandes retos hay que hacerlos siempre con amigos y además aprendiendo de un gran Purito Rodríguez, un gran corredor de gran categoría en el Tour de Francia en la carretera, y hacerlo a su lado pues ha sido grandes momentos también estos últimos 3 años compitiendo junto con él.
Mi nuevo rol como director de la Cicloturista Tres Naciones, que empezó el año pasado, empezó a lo grande. 2019 celebramos el 40 aniversario y tuve la oportunidad de ser el director de la Cicloturista. Pero este año también, como director, he tenido que tomar una decisión difícil, y es la de cancelarla, como todos sabéis, debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo por la pandemia y en este país. Así que cancelarla ha sido una decisión muy difícil, decisiones que no tenía que tomar como corredor, pero como director son decisiones que hay que tomarlas de manera firme, y es lo que hemos hecho. Este año la Tres Naciones hemos tomado la decisión firme de cancelarla y llevarla al 2021 directamente. 12 de junio del 2021 celebraremos la nueva Tres Naciones para celebrar el 41 aniversario de la Cicloturista. Y sobre todo, hacerla de una manera segura y para que todos los participantes puedan disfrutar y no tengan que preocuparse por los aspectos que ahora mismo nos preocupan en nuestra sociedad. Así que ya sabéis, en la vida nacemos todos locomotoras, y lo importante es ir añadiendo vagones cargados de experiencias y vivencias entre amigos y practicando deporte. Así que a disfrutar, y nos vemos haciendo deporte. ¡Chao! El nuevo episodio de Top Sports Adventures de hoy os llevará hasta los Pirineos de Huesca, donde vivimos a lo largo de tres intensas jornadas una gran experiencia montados encima de una bicicleta de enduro. El destino de Huesca en cuanto al mundo de la bicicleta está en auge, pero sobre todo en la modalidad de enduro, donde hay miles de rutas y senderos para disfrutar de este deporte. Junto con la rider Laura Celdrán y el vigente campeón de España de enduro, Gabriel Torralba, viajamos hasta el Valle de Benasque para descubrir todas las posibilidades que esconde este increíble paraje natural, con el Elibike como colofón de la gran aventura. La acción arrancó ascendiendo a distintos recorridos a través de los conocidos remontes llevados por vehículos, una actividad ideal para calentar motores para las siguientes experiencias. Aquí en el Valle de Benasque tenemos bajadas de todo tipo, tanto fáciles como difíciles, y tú siempre puedes escoger las que más te apetecen hacer ese día, si quieres flow, si quieres bajadas largas, piedras, tienes todo lo que necesitas. Obviamente, si pretendes hacer todas las subidas pedaleando, puedes hacer una o dos en todo el día. Con un buen remonte, una buena programación, te puedes permitir hacer varias de más de 2.000 metros de descenso. Yo no pensaba que se pudieran tener contracturas en los mofletes. La sonrisa ha sido tan grande cada bajada que, bueno, que ya me dolía la cara de sonreír.
después de pasar unas jornadas de puro enduro gracias a los remontes, nos aguardaba otra manera de vivir y disfrutar de este deporte de forma muy original y sostenible. Se trata del trekking mule. Hemos accedido a un valle precioso, nos estaban esperando, nos enseñan cómo tratar los animales, es muy importante, tienen un gran respeto hacia su medio de transporte, que en este caso son las mulas, y te hacen partícipe de ellas en todo momento. Eres tú quien vas cuidando de la mula todo el tiempo, con lo que no es un animal de carga en sí, sino es algo más de contacto, ¿no? Con la gran experiencia que supone subir a un campamento a 2.300 metros, te preparan una cena increíble, te lo hacen pasar increíblemente bien, impresionante. Al día siguiente tocaba desplazarnos hasta la aventura más deseada, el Anybike. Para ello se tuvo que saltar de valle y descender hasta el Pirineo francés, que era el punto donde nos esperaba el helicóptero. De ahí volamos hasta Sierra Negra, un pico emblemático que supera los 2.800 metros de altura. Cuando nos ha dejado el helicóptero encima y hemos visto Sierra Negra y ese track, ese single track y lo único marcado en toda esa montaña, ha sido sin palabras, espectacular. Esta cima ofrece unos descensos únicos. Sin ninguna duda, es un buen punto de inicio para el descenso soñado y deseado por todo amante del enduro. Para mí estos tres días aquí en el Valle Benasque han sido increíbles, poder descubrir nuevos senderos junto a Laura. Bajadas alucinantes de hasta 2.000 metros de nivel, dormir a cielo abierto a 2.300 metros de altura, subirte en un helicóptero y vivir toda la geografía desde el aire, a vista de pájaros, impresionante. Para mí, por ejemplo, que alguien como Gaby, que está haciendo la Copa del Mundo por los mejores senderos de todos los países, o Laura, que también viaja mucho, vengan aquí y se lleven un recuerdo tan increíble, pues nos alegra mucho y nos da más fuerza para seguir con esto adelante. No hay mejor manera de terminar una aventura. Una aventura que empezó ascendiendo a rincones espectaculares del Pirineo de Huesca, que prosiguió con la experiencia incomparable de realizar un trekking con mulas, dormir rodeados de los picos más emblemáticos del Valle de Benasque y vivir el sueño de todo biker, es decir, hacer Anybike. Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter @evasiontv.es o escribir vuestros comentarios con el hashtag evasiontv.